señor juez, Mario, tranquilízate, por favor. El señor juez está tratando de que se desarrolle en orden. Si el señor fiscal dice una falsedad, pues lo firmaron todos los noticieros. Usted no lo hiciste, tranquilo. Ahora no lo saco. Señor, salgo de la sala, presidente, diciendo Mario. Presidente Mario, usted sabe que aquí en esta sala me dio un impacto. El problema es que la defensa pública no puede ser representada por un particular. Me siento mal de salud en estos momentos, por culpa de la mentira de este hombre. Señor juez. Entonces, me retiro, presidente, me siento mal de salud. No puedo continuar, me retiro, me siento mal de salud. Y no puedo seguir escuchando falta de respeto a hacer. Voy a calmarme ahora y a ver si me lo puede encontrar. Simplemente me siento mal de salud. Tranquilo, Mario, tranquilo. No le puedo permitir ese tipo de falta de respeto. Son mentirosos. Son mentirosos. El juez es testigo y todo el mundo es testigo aquí. Son mentirosos. Quieren inventar precisamente los errores que cometen ellos. Señor. Solo. Presidente, me retiro porque me siento mal. Mi abogado, mi defendido se queda indefenso. La defensa pública no puede ser sustituida por un particular. Y la ley establece que cuando una de las partes se siente mal, se tiene que suspender el proceso. Me puedo retirar. Con su permiso. Señor juez. No. Para mañana, por favor. Señores periodistas, un poco para atrás, por favor.